a song for the broken hearted. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí. Gracias por buscarme, gracias por seguirme y gracias, como siempre, por encontrarme. Hoy, en este primer programa, vamos a medir cuán tolerantes somos en la República Argentina con ciertos temas. Y lo vamos a hacer a partir del tratamiento de dos casos que pueden ser paradigmáticos para nuestra Argentina y para nuestra sociedad. El primero de ellos tiene que ver con la relación que tienen desde hace 12 años Matías y Leonel. Ellos soñaron formar una familia, incluido un hijo. Bueno, obviamente ellos primero apelaron a la subrogación. Tuvieron una subrogación fallida hace 5 meses. Se casaron y decidieron ir por más. Hoy, Matías Pulido, quien va a estar en contacto con nosotros, tiene en el vientre de su hermana a su hijo que está por nacer. Estamos en contacto con Matías. Hola, Mati, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Fabi? ¿Todo bien vos? Muy bien, muy bien. Contame de tu historia y la historia, digamos, que une en toda esta relación a vos, a Leonel, a Bárbara y a Bastián. Bueno, nuestra historia en realidad es una historia de amor. Como bien estabas diciendo, nosotros hace 12 años que empezamos nuestra relación. Y sinceramente, siempre teníamos las ganas de ser papás, pero nacimos en medio también de una sociedad que tiene sus prejuicios y nosotros crecimos con esos prejuicios. Y por eso decimos que también tuvimos que deconstruirnos, ¿no? Porque no podíamos ver la manera de cómo íbamos a ser papás siendo una pareja de dos chicos. Y bueno, cierto día, investigando, vimos con un grupo de subrogación argentina y fue como el clic que hicimos en la cabeza de que realmente se podía hacer en nuestro país, porque uno siempre tiene como en mente que para hacer estos procedimientos hay que viajar, hay que ir afuera, que son súper costosos, y descubrimos realmente que no, que cumpliendo determinadas pautas se puede hacer en nuestro país, y eso es lo novedoso. Mati, vos decías muy bien, hicimos un clic en nuestra cabeza, ahora ese clic lo tiene que hacer la gente, este país, ¿no? Tal cual, nosotros creemos que es el próximo debate que se viene a nivel nacional. Por eso estamos pidiendo también una ley para regular, digamos, este procedimiento. Porque sí, es difícil, obviamente. Lo primero que piensa la gente es que hicimos algo incestuoso, algo ilegal, y lo claro. Que decimos es que, digamos, acá es una técnica de reproducción asistida con un óvulo de un banco de óvulos de una persona que dona sus gametos, en este caso, y bueno, y el material genético sí de nosotros como pareja. Eso se hace un embrión y se transfiere en el cuerpo de mi hermana, que bueno, con un acto de amor hermoso, gigante, que no podemos agradecer, es la que lleva adelante el embarazo. Mati, ¿los óvulos no son de tu hermana? No. No pueden ser, cuando se hacen estos procedimientos, no son de la persona gestante, porque si no sería hijo de mi hermana. Entonces hay un acto de donación de óvulos de una persona que no conocemos, y con esos óvulos se genera el embrión en el laboratorio y después se hace la transferencia en ella, digamos. Y ustedes, vos y Leonel, ¿cómo han decidido quién iba a hacer el aporte de los espermatozoides? Pido disculpas si es un tema demasiado privado, tal vez. Sí, es un tema privado, pero en realidad, sin entrar en detalle, nosotros en realidad nunca lo pensamos como quien done el esperma va a ser realmente el padre y quien no. Sino que nosotros creemos que padres son quienes lo crían y quienes tienen el deseo. Entonces, eso no influye de ninguna manera a nuestra pareja. Lo que nosotros hicimos en realidad es un embrión con cada uno de nuestros materiales genéticos. Hicimos 4 embriones, se transfirieron 3, recién el tercero es el que prosperó. Y bueno, en este caso, el tercero justo se dio la casualidad que es un embrión con material de Leo. Claro. ¿Cómo ingresa a esta historia Bárbara, que la estábamos viendo recién en nuestras imágenes? Y bueno, nosotros en realidad primero comenzamos con una amiga de Leo que se ofreció cuando supo que queríamos hacer este procedimiento,
y bueno, obviamente cuando alguien se ofrece como gestante, nosotros siempre quisimos que sea alguien del círculo, no extender el círculo hacia personas que no conozcamos. Se le hicieron los estudios de rigor y bueno, hubo uno de los estudios que desaconsejó que ella fuera gestante. Y en ese momento mi hermana, cuando se enteró de la amiga Leo, lo que había dicho es increíble lo que hace esta chica, yo no tendría el valor para hacerlo. Y bueno, después cuando fue fallido, que pasó un año y no lo pudimos hacer, un día se ve que ella sola maduró el tema, levantó el teléfono, nos llamó y me dijo, Mati, ¿ustedes siguen con la idea de querer ser padres? Y le digo, sí, pero bueno, no tenemos cómo poder hacerlo. Y me dijo, bueno, yo ya hablé con mi familia y estamos todos de acuerdo, yo estoy de acuerdo y quiero ser quien geste a tu hijo. Qué maravilloso gesto, pero también debe haber generado cierto conflicto o estrépito en su familia. ¿Cómo está conformada la familia de tu hermana, Mati? Ella tiene marido y 3 hijos, y no, la verdad es que desde el primer momento en que ellos lo hablaron, todos se pusieron, digamos, al hombro esta tarea. No hubo ningún tipo de conflicto, sino que un acto de amor impensado, un acto de amor maravilloso, y la verdad que se dio así en forma natural. Incluso mi sobrino, el más chiquito, que tiene 7 años, cuando a él le preguntan, tu mamá está embarazada, los compañeros, o le dicen, vas a tener una manito, y él le dice, no, es mi primo, y estoy esperando a que salga. Entonces, esto como que nos demuestra... Estoy esperando que salga, dice. Sí, o sea que están claros los roles que van a cumplir, e incluso Bastian, en toda esta estructura, esta nueva estructura familiar, ¿no? Súper, súper claros. La verdad que está súper hablado el tema. Obviamente cuando uno hace un proceso así, no solamente interviene en la clínica, sino también intervienen escribanos y psicólogos que apoyan y van haciendo, digamos, claro, todo el procedimiento. Mati, ¿tenés papás? Porque estaríamos hablando de una generación diferente, ¿no? Sí, obvio. Tengo mamá y papá. Bueno, mi papá falleció en realidad en el 2013, mi mamá todavía, y gracias a Dios, está con nosotros. Y la verdad que, bueno, al principio costó como que entienda un poco el tema de cómo se hace, porque justamente lo primero que pensaba era, pero son los óvulos de Bárbara. Ese es el tema como claro, que nos gusta como dejar bien en claro. Y una vez que lo entendió y que se lo explicamos y todo, está súper feliz. Lo mismo la mamá de Leo, nos acompañan, vamos a todos lados juntos, ya están tejiendo, porque nace en pleno junio, así que se nos viene el frío. Estoy viendo ahí a Bastian, tan chiquitito en la panza y tan saludable. Ahora, Bastian va a tener tu sangre también, porque por el torrente sanguíneo, obviamente va tu sangre, ¿no? Porque es la sangre de tu hermana. Sí, aunque en realidad la gestante no aporta material genético, digamos. O sea que la gestante, cuando hacen estos procedimientos, solamente, no hace demasiado, pero lo que le brinda es el soporte vital para el crecimiento del niño. Pero no hay como material genético que se comparta. Está bien. ¿Qué le van a explicar a tu hijo? La verdad, simplemente la verdad, obviamente de acuerdo a cómo vaya creciendo y vaya consultando, siempre va a saber que va a tener 2 papás, de que su tía lo llevó en la panza para que pueda nacer, y va a estar como súper acompañado, va a estar súper mimado y querido. Hay un montón de gente que tiene un montón de padrinos, un montón de tíos mágicos, un montón de gente que incluso nos escribe por las redes, que quiere conocerlo, y eso es lo lindo. Si bien nosotros tenemos, por un lado, una parte de la sociedad que critica, hay otra parte que acompaña y mucho, y por eso digo que este tema, bueno, es el próximo debate que se viene. El próximo debate que se viene. ¿Esta sociedad crees que está preparada para estos nuevos tipos de estructura que ya están entre nosotros, obviamente? Las tenemos que abrazar. Sí, mira, yo creo que los cambios sociales, ¿no? Primero se produce el cambio en la sociedad y después vienen las leyes. Y creo que la sociedad todavía tiene temas para madurar, porque nosotros tenemos sobre nuestras espaldas varios prejuicios. El primero es la subrogación de vientre en sí como un acto nuevo de creación de un ser humano. El segundo que tenemos es que lo lleva mi hermana y no es que eso también pesa. Y el tercero que tenemos es que somos una pareja gay de 2 hombres. Entonces tenemos muchos temas encima que pesan en la sociedad y nos damos cuenta por los comentarios que muchas veces recibimos, pero el tema sucede, pasa, está pasando. Yo siempre digo, es como, salvando la distancia obviamente, es como la interrupción voluntaria del embarazo que pasaba y se necesitaba legislar justamente.
justamente para que muchas mujeres no mueran en la clandestinidad, sin importar si uno esté a favor o en contra, pero se necesitaba legislar. Bueno, esto es lo mismo, está pasando. Y a veces nos encontramos con mujeres que, por ejemplo, el grupo de feministas están una rama a favor y una en contra. Los que están a favor es por el hecho de la mujer con la posibilidad de decidir sobre su cuerpo en estos casos. Y quienes están en contra es por la mercantilización, que obviamente puede pasar si no está regulado. Por eso mismo tiene que haber una ley. Para terminar, Mati, ¿qué crees que va a contestar tu hijo, Bastian, cuando le pregunten quién es tu mamá? Simplemente, hay una película que lo define, que lo vimos hace poquito, que es El Hilo Invisible, y esta película lo dice todo. O sea, él va a decir que seguramente, y por cómo lo vamos a criar y a enseñar, es que va a tener dos papás. Lo que queremos también dejar un poco velado, y es lo que la sociedad también tiene que aprender, es que los roles paterno y materno, simplemente somos dos personas, dos papás que vamos a criar a Bastian. Claro. Y él va a saber que no va a haber una figura de una madre, porque obviamente cuando uno dona óvulos, no tiene una voluntad procreacional, uno desestima esa voluntad procreacional. Entonces no hay una madre en este caso. Por más claro. que biológicamente sí la haya, legalmente no hay ni una madre ni se puede tener contacto con esa persona. Mati, ¿en dónde estás? Estoy en Capital Federal. Bueno. Y eso es lo bueno de que se pueda hacer. Claro. Porque solamente en Capital Federal un decreto te permite hacerlo sin que intervenga un juez. Entonces, el día que nace Bastian, con un consentimiento informado que hizo un escribano que se explica todo lo que hicimos, ese consentimiento se presenta en el registro civil y a la semana Bastian tiene el DNI a nombre de nosotros dos y no a nombre de quien dio a luz, que en definitiva claro. no es la madre, sino que es la gestante. Bueno, Mati, muchísimas gracias por este testimonio. Un abrazo grande de corazón desde Córdoba para Capital Federal. Gracias. Gracias a vos. Un saludo a todos. Y a ustedes les decimos que tras la pausa tenemos otro testimonio imperdible. Ya venimos. Bueno, estamos con ellos que están tan nerviosos, Celeste y Matías, pero no tuvieron tantos nervios para hacer lo que hicieron, constituir una familia a partir de que son dos personas trans. Así es, sí, eso no tuvimos miedos y nos animamos. Bueno, el amor, ¿no? El amor te anima. El amor, qué increíble esta foto. ¿Te puedo revisar? ¿Tú tuviste acá una bebé? Un bebé, sí. ¿Un bebé? Un varón. Ah, no. Impresionante. La verdad que sí. Un proceso complicado y lindo a la vez. Qué bueno, ¿no? Porque fue también un verdadero acto de amor esto de decidir. ¿Cuándo deciden tener un hijo? Porque ustedes, ¿cuánto hacía que estaban en pareja antes de que llegara Luana a su vida? 4 años. Cuatro años. Uh-huh. Estábamos en pareja y fue un proceso. Primero, ¿por qué queríamos tener un hijo? Y de construir eso también, este hecho de, lo hablábamos siempre, que no venga tener un bebé para que venga a darnos a nosotros. Porque yo me quiero sentir mamá, porque él se quiere sentir papá. No, sino esto de decir, bueno, queremos tener un hijo porque tenemos mucho amor, porque queremos que nuestra familia crezca, que nosotros darle a él, no que venga claro. él con ese peso de transformarnos o cumplirnos a nosotros algo. En algún momento debieron plantearse esto de cambiar los roles. Más vos, me imagino, Mati, ¿no? Sí. Porque, ¿cómo lo llevaste el embarazo? ¿Escondido? ¿Con orgullo? ¿Con temor? Y un poco de temor y orgullo también. Como que siempre lo protegí demasiado, lo sigo haciendo, pero salimos orgullosos a la calle, la gente conoce nuestra historia y, bueno, nos saludan con amor. Y nos saludan con amor. Sí, sí. ¿Hay una sociedad que es tolerante hoy o todavía faltan cambiar muchas cosas? Y hay de todo, hay sí. de todo. Afortunadamente nos rodeamos de gente súper amorosa, desde los profesionales que nos atendieron desde el primer momento. Nilda Cuesta, nuestra obstetra, que le mandamos un beso grande. Aprovechen y manden chivitos. Sí, no, porque una genia, una genia. Ella sí. es la primera vez, nos contaba que tenía
tiene muchos años de trayectoria en Córdoba como obstetra y la primera vez que me toca en todos mis años una pareja trans. Cele, vos aportaste los espermatozoides, te pido disculpas por estas preguntas, tal vez sean demasiado íntimas. ¿Y fue a través de un proceso natural o fue por inseminación? Son íntimas, pero son necesarias porque... Yo escuchaba recién también la entrevista anterior y digo, esto en realidad es visible ahora, pero no es nuevo. No. Familias diversas existen siempre. Lo que pasa es que, como vos decías, se hacían a escondidas o se ponían, no sé, el nombre de otra persona a la madre, pero había dos papás, pero viste, quedaban en lo escondido. Y como o se tenían que olvidar de sus familias o se tenían para siempre. Sí, y en nuestro caso sí fue, y es hijo genético de los dos, digamos, el material genético es de los dos y fue por un proceso natural, no hicimos inseminación. Y vos, Mati, ¿cómo te sentiste, digamos, a partir de que tuviste que tomar esta decisión y transmitirlo a tu familia? Y cómodo. Fue un acto de amor que decidimos hacer entre los dos y ellos nos acompañaron desde el momento, claro, desde el inicio. ¿Sus familias los contienen? Sí. ¿Los entienden? Sí, sí. ¿Tienen hermanos? ¿Tienen padres? Sí, mi mamá tiene 80 años. Es grande, no me tuvo de más grande, y era, digo, bueno, no sé si va a entender, y creo que fue la que entendió más rápido, estaba súper feliz. Qué increíble, sí, ¿no? Sí, increíble. Estaba súper feliz y, ay, bueno, le decía, van a ser papás, vas a ser mamá, y él lo trataba de papá, como tiene que ser, y súper, ahí están todos en ahí están el baby todos. Shower. Esta es la abuela. Sí, mi mamá es la de pelo blanco. Y se puso el cartelito, sí. Abuela babosa. Sí, 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 y es así. Ahí están los dos abuelos y, bueno, mi papá falleció, así que no está ahí en la foto. Bueno, y hablemos de vuestro hijo, de Luan. Sí. ¿Cómo es? Bueno, voy a babosear. Claro, como toda madre. Sí. Claro. Luan es un ser maravilloso. Creo, bueno, no, nunca estás preparado para todo lo que es tu hijo. Y Luan nos enseña con mucho amor. Nos vino a zamarrear las estanterías porque creíamos, viste, que, bueno, que teníamos cosas resueltas y que sí íbamos a poder manejar. Claro. Hay cosas que, no, viste, nos amarrió todas las estanterías. Claro. Mati, ¿alguna vez lo repensaste esta decisión de albergar en tu vientre a Luan por esto de la estigmatización social de pobre? ¿Qué le dirán en el colegio o acá o allá que su papá tuvo panza? Y no, la verdad que no, o sea, siempre estuve decidido a tener un hijo y de manera natural, y bueno, lo tuvimos. Y es maravilloso. Pero lo pensamos. Sí, sí, sí. ¿Y pretenden tener otro hijo? Ay, no. ¿No? Por no. Ahora no. ¿Quién dice no? ¿Vos por el trabajo o vos porque tenés que llevar la panza? Sí, y sí, entre las dos cosas, creo. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Vos le contabas a Cele cómo era esa sensación? Sí, sí, compartimos todo. Desde que llegó a la panza, la verdad que fue muy compañero. Y los médicos, me imagino que deben haber buscado médicos particulares o especiales, ¿no? Sí, nos pasó, bueno, en nuestro caso es el primer caso de la provincia de Córdoba, al menos visible, como decíamos recién. Entonces nos pasó que no sabíamos a qué médico ir porque no había un precedente anterior. Por suerte, bueno, conocimos a esta doctora, a Nilda, lo tuvimos en el maternal de Córdoba, que está al frente ahí de la Plaza Colón. Y la maternidad, bueno, sí. La maternidad, sí. Y nos atendieron excelente. Excelente todos los médicos, las enfermeras, los que nos hacían las radiografías. A ver, cuéntenos de esa foto. La cesárea. ¿Fue por cesárea? Cesárea, sí. ¿Ya tenías programada la cesárea? Sí, sí. Sí. Hicimos el pacto que iba a ser cesárea. Por temor. Sí, temor. Claro. Eso que dicen, bueno, quien tiene un hijo realmente sabe de verdadero dolor. ¿Le temías al dolor? Le temía, sí. Le temías al dolor. Y obviamente vos estuviste en el parto. Sí, nos acompañamos los dos desde el momento cero. También tuvimos que dejar nuestras hormonas para poder gestarlo. Él durante todo el embarazo y yo tenía la oportunidad de dejarlo solo hasta que, digamos, fecundáramos. Pero decidimos transitar
todo lo mismo, o sea, dejamos nuestro tratamiento hormonal los dos por el mismo tiempo. La verdad que también fue un milagro desde el comienzo mismo, ¿no? Porque que los dos pudieran gestar. Sí. ¿No? Es una intriga permanente, mucha gente que se pregunta, ¿y podré ser madre, podré ser padre, no? Sí, de hecho lo buscamos 2 años y cuando dijimos, bueno, no debemos poder por todo nuestro proceso hormonal anterior y demás, justo esa vez que dijimos, bueno, ya está, no buscamos más, volvemos a nuestro tratamiento, ese mes vino sí. Luan. ¿Y qué le van a contar a Luan? ¿Le muestran fotos? Sí. Tenemos fotos en nuestra casa de la panza, de él con la panza, porque, bueno, sabemos que capaz no lo va a ver en cuentos, no lo va a ver en las tele, pero por lo menos que sea algo natural ver la panza de su papá en nuestra casa. Él le dice papá, me dice mamá desde un inicio, es súper dulce. Sí, yo no lo puedo creer. Vos tuviste semejante panza y no tenés ni un rojo. No me quedó nada. Y yo no. Que me quedé así. Y bueno. Bajó de peso rapidísimo. Rapidísimo. Sí, rapidísimo. Claro, es como que, bueno, tenías otra técnica, digamos, tal vez, ¿no? Bueno, a partir de que tuviste cesárea, ¿no? Sí, tal cual, así fue. Bueno, ¿y le diste el pecho? Sí, sí. ¿A tu bebé? Sí, le di. Sí. Para que sea lo más natural posible. ¿Y todo. Sentiste esas cosquillas? Sí. Que sentimos. Hermoso. ¿Y le pudiste contar a Cele? Sí, sí. Gracias, chicos, por este testimonio. Bueno. ¿Qué creen que hay pendiente en nuestra sociedad para que ustedes puedan caminar tranquilos? Creo que eso, dejar de mirar a los otros con una vara de juicio y siempre señalando lo que está bien y lo que está mal, porque las familias se componen diversas en todos los sentidos, no solamente la nuestra. ¿En algún momento claudicaron y dijeron, ¿por qué nos metimos en esta? Por la sociedad, no. Por la sociedad, no. Creo que también parte de nuestro deseo de tener un hijo es esto, pensar una sociedad más amorosa. Para la que viene, digamos, porque tanto como Luan, como el hijo de Mati recién y cuántos otros hijos que van a ser los adultos de mañana y van a estar mucho más abiertos que ahora. Cele, Mati, pasó el miedo. Gracias por haber estado en mi primer programa y para mí también pasó el miedo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por buscarme siempre y por encontrarme. Hasta el próximo encuentro. This ain't a song for the broken-hearted.